El 7 de febrero de 1970, esta canción llegó al primer lugar para quedarse una semana. Revisemos la historia de la canción Venus interpretada por Shocking Blue, el segundo grupo holandés en llegar a conquistar el American Top 40. Shocking Blue se formó a finales de los años 60 y habían tenido alguna participación en la escena musical de Ámsterdam. No fue sino hasta el momento en que Robert Van Der Been escribió la canción Venus que el grupo llegó a conquistar las listas de popularidad. Con la decisión tomada de deshacer el grupo, fueron a una fiesta de Golden Earring para celebrar la conquista de un éxito de Golden Earring. En esa fiesta vieron debutar a una chica con un grupo que les llamó poderosamente la atención y decidieron invitarla a que tomara el puesto del músico que se iba a servir al ejército. Esa fue la forma en que Marisca Vires ingresó a la agrupación Shockin' Blue. Ella ingresó al grupo siendo la primera voz y por supuesto era la que estaba destinada a conquistar las listas de popularidad con la canción Venus. Ella era una mujer exótica, una mujer con un tono de piel que encantaba al mercado holandés y, por supuesto, con exóticos movimientos que hacían su presencia en el escenario algo sumamente sexy. Antes de despedirse de la escena musical, Shocking Blue hizo breves apariciones o reuniones para recordar los viejos tiempos. El primero de febrero de 1970, Shocking Blue llegó al primer lugar de la lista de las 100 más populares en los Estados Unidos. Sin embargo, la leyenda acerca del grupo crece cada vez que se interpreta la canción porque Marisca Veres nunca tuvo más que un amor y fue su amor por la música y el grupo Shocking Blue. Solitaria, extraña, nunca tuvo hijos, nunca se le conoció pareja, murió en la soledad en compañía de su gran éxito Shocking Blue y Vênus.